Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 81 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas en vivo a las 11:30, a las 11:30 de la noche. Comenzamos con mucho retraso por los innumerables intentos para establecer la conexión con el señor Fernando Moragón desde Donetsk. Lamentablemente, en este momento, Fernando no aparece en su hotel, desde donde sí podría realizar la transmisión con nosotros, sino que sus actividades fueron retrasadas por los resultados de las elecciones, las actividades planificadas, etcétera, etcétera. Por eso aparece en la calle aún y desde ahí carece de una conexión a internet estable con su teléfono celular. Por eso vamos a realizar una transmisión en cierta medida improvisada, pero también de alguna manera con el propio Fernando, no en directo, mientras él aparece de camino a su hotel desde donde sí puede establecer la conexión de manera estable. Mientras tanto, vamos a realizar una transmisión a partir de todo el material enviado desde el día de antes de ayer hasta el día de hoy por Fernando, grabado en Donetsk mismo, y no solo en Donetsk, sino que nuestro queridísimo Fernando recorrió nada más y nada menos que Mariupol y vamos a presentar algunos videos suyos desde los colegios electorales, desde la planta de Azovstal, quizás la batalla más espectacular y más sanguinaria, sin lugar a dudas, de toda la guerra en Ucrania. Bueno, vamos a presentar algunas cosas muy interesantes. Lamentablemente, por ahora, él no nos puede acompañar en vivo. Mientras yo voy presentando todo esto, lo voy a llamar permanentemente con la esperanza de que finalmente sí nos pueda acompañar en vivo. Mil disculpas por las dificultades técnicas, pero recuerden que él aparece en una zona de guerra, ¿sí? El hecho de que pueda realizar una transmisión desde ahí, a mí me maravilla. Por lo general, en las zonas de guerra la gente aparece incomunicada, carece de acceso a internet. Bueno, él puede establecer una conexión estable desde su hotel, pero no desde la calle. Esa es la dificultad. A esta hora, supuestamente, ya debería haber redondeado todas sus actividades, pero bueno, está retrasado y por eso todavía fuera del hotel. Además, vamos a presentar también las últimas informaciones. Por cierto, las vamos a presentar desde una perspectiva lo más objetiva posible, porque las cosas vistas hasta ahora de los medios occidentales verdaderamente generan vergüenza ajena. Ni siquiera presentan la noticia de la victoria de Putin con los porcentajes de la elección, sino que directamente presentan titulares denunciatorios de un supuesto fraude electoral, la farsa electoral, así de sencillo, directamente, nada de información concreta. Así que vamos a presentar primero esa información, después los videos de Fernando y quizás después incluso las palabras de Putin inmediatamente después de la elección, y eso lo vamos a presentar en exclusivo acá, si podemos con el tiempo, si no lo presentamos mañana, pero básicamente hace muy poquito tiempo Putin, con motivo de su victoria electoral, realizó un discurso, en realidad realizó un discurso y después realizó una conferencia de prensa con periodistas y la vamos a presentar, si podemos con el tiempo, en español, ¿sí? Con el doblaje al español, así que mucho, pero mucho material y todo bastante improvisado, porque una vez más debía acompañarme Fernando, así que si cometemos errores desde acá o aparecemos un poquito a las corridas y un poquito nerviosos, mil disculpas, demoledores y demoledoras, pero bueno, esas son las características de las transmisiones en directo y más aún en una situación como esta, con alguien en el frente de guerra. Bueno, primero lo primero, demoledores, primero lo primero, primero esto. Primero los resultados, ¿sí? Vamos a comenzar con
como debería cualquier medio, en realidad, con lo más básico de lo básico. Esto, las noticias, ¿sí? Las noticias con los resultados presidenciales en Rusia, con el 85.36% del escrutinio, Putin obtiene el 87.19% de los votos, por encima de las encuestas más positivas para Putin, verdaderamente una victoria. Si bien no aparecía en discusión la victoria de Putin, todo el mundo, todas las encuestadoras, incluso las encuestadoras financiadas por los Estados Unidos, por la Unión Europea, todas vaticinaban una victoria de Putin en estas elecciones. Bueno, pero aún las encuestas con los resultados más positivos para Putin no contabilizaban algo así, no vaticinaban algo así. Primeros resultados de las presidenciales en Rusia. Putin lidera con amplia mayoría. El cierre de los colegios electorales a las 21 de este domingo puso fin a la tercera y última jornada de las elecciones presidenciales en Rusia. Recuerden que por primera vez en esta oportunidad las elecciones fueron realizadas a lo largo de 3 días, viernes, sábado y domingo, a diferencia de las elecciones anteriores. Y quizás debido a esto, o quizás debido a la situación política actual y el hecho de que los rusos y las rusas querían participar, esta elección presentó una participación electoral récord, ¿sí? Mayor a todas las anteriores. La Comisión Electoral Central de Rusia ha difundido los primeros resultados del recuento de las elecciones presidenciales. Con el 82,37% del recuento completado, el actual mandatario, Vladimir Putin, obtiene el 87,18% de los votos, seguido de Nikolai Kharitonov, del Partido Comunista de la Federación de Rusia, 4,22%. Vladislav Davankov, del Partido Gente Nueva, 4,02, y Leonid Slutsky, del Partido Liberal Demócrata de Rusia. Básicamente, los tres partidos más importantes de la oposición, el Partido Comunista, este nuevo partido asimilable a los partidos de la nueva extrema derecha, y este Partido Liberal. El cierre de los colegios electorales a las 21 horas de este domingo puso fin a la tercera y última jornada de las elecciones presidenciales en Rusia, dando comienzo el recuento de los votos que determinará cuál de los 4 candidatos a la presidencia del país será el jefe de Estado durante los próximos 6 años. Aquí los candidatos, la cantidad de votantes habilitados en Rusia, 112,3 millones, mientras que en el exterior casi 2 millones de rusos. Colegios electorales en el exterior, 281 en 144 países. También permitido el voto electrónico por internet, casi 5 millones de personas y más de 700 observadores internacionales, aunque por ahí leída también la cifra de más de 1.300 observadores internacionales, entre ellos nuestro querido Fernando Moragón, bueno, el candidato ganador, recuerden, un sistema electoral de doble vuelta con balotaje o con segunda vuelta en el caso de que ningún candidato pueda contabilizar más del 50% de los votos. Vaya que Putin los contabilizó, ¿no? Casi 90. El candidato ganador debe obtener el 50% de los votos más uno. Bueno, si ninguno de ellos rebasa este porcentaje, da... Comisión Electoral Central programará una segunda vuelta. Bueno, todo esto ya innecesario. La toma de posición prevista para el 7 de mayo por 6 años el cargo de presidente en Rusia. Bueno, aquí algo interesante también, y ya comenzamos con algunas noticias de otros medios también, como así también los videos prometidos de Fernando. Cabe mencionar que la votación se desarrolló en medio de intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania por socavar el proceso electoral con ataques de artillería lanzados contra provincias fronterizas, misiones de sabotaje a través de la frontera y el envío de drones cargados de explosivos. Bueno, esto lo presentamos aquí en las últimas 2 transmisiones en vivo con lujo de detalles. Este domingo, un ataque masivo ucraniano contra la ciudad rusa de Belgorod causó la muerte de una persona y de otras 11 y ocasionó daños en decenas de viviendas. El ataque de hoy fue perpetrado con munición de racimo contra
viviendas residenciales. Bueno, básicamente, 1.115 observadores y expertos internacionales de 129 países, efectivamente. Esto rectifica lo escrito en la bajada más arriba. Supervisando la votación de las elecciones presidenciales rusas, según la presidenta de la Comisión Electoral Central. Bueno, una vez más, las cifras hasta el momento con... Podemos una actualización, quizás un poquitito más. El 85 ya, aquí. Todavía no he actualizado el texto, pero actualizado aquí arriba. 85,36% de votos del total de los votos escrutados. 87,19% para Putin y más o menos 4,2% para el Partido Comunista, para el Partido Gente Nueva 4,02% y 3,16% para el Partido Liberal Demócrata de Rusia. Bueno, ¿cómo caracterizarlo a esto? Una tromba, una andanada, una barrida electoral, verdaderamente una victoria aplastante, con una participación electoral, una vez más, superior a la habitual, en una elección, esta vez llevada a cabo a lo largo de 3 días. Como contrapunto, quiero presentar la perspectiva informativa de, por ejemplo, el periódico El País. Putin reafirma su poder tras la farsa electoral en Rusia. Podrían presentar, bueno, los resultados de la elección determinan qué o aparecen así y asá. No, directamente reafirma su poder tras la farsa electoral en Rusia. Bueno, cierto lo de reafirma su poder, eso sin lugar a dudas. El escrutinio parcial confirma la rotunda victoria del mandatario en unas elecciones presidenciales sin ninguna oposición real, según ellos. El presidente se refiere por primera vez a la muerte del opositor Alexei Navalny. Así es la vida. Bueno, eso en realidad es completamente fuera de contexto. La frase, bueno, manipulada, de terror. Efectivamente, Putin respondió una pregunta respecto a Navalny y básicamente respondió lo que presentamos aquí en alguna oportunidad, el hecho de que incluso según el propio periódico Bild alemán, Rusia aparecía en negociaciones muy avanzadas con Alemania para el intercambio de Navalny por un ruso prisionero aquí en Alemania. No podemos determinar a ciencia cierta la razón de la muerte de Navalny porque ninguno de nosotros presenció esa situación. Todos realizamos especulaciones, los medios occidentales, los analistas occidentales realizan especulaciones, nosotros, los medios críticos, realizamos especulaciones también porque carecemos de información proveniente de la fuente. Ahora, tanto según Bild, un medio occidental abiertamente contrario a Putin, como según el propio Putin ahora, Navalny aparecía al borde de una negociación para su intercambio por un prisionero ruso. O mejor dicho, Rusia y Alemania realizaban, en el momento de la muerte, Rusia y Alemania realizaban negociaciones para el intercambio de Navalny por un prisionero ruso. Aparecían prácticamente concluidas las negociaciones, con lo cual la muerte de Navalny en el caso de un asesinato no genera sentido desde el punto de vista del gobierno de Putin. Pero una vez más, realizamos una especulación a partir de la información a disposición. Alguien podría realizar otra especulación, pero por lo general los medios occidentales sencillamente presentan análisis especulativos sin el más mínimo fundamento. Así que esta es la visión de los medios occidentales. La oposición rusa insta a la comunidad internacional a no reconocer la victoria de Putin en las elecciones presidenciales. Bueno, entonces, ¿quién es el presidente, no? La esposa de Navalny, ni idea. ¿A quién va?
Así las cosas, queridos demoledores y queridas demoledoras. Quizás podemos también presentar algo un poquito más serio. Ah, esto recién publicado, qué interesante. Justo aquí, bueno, la opinión de Atilio Borón, publicada hace 15 minutos, también por RT sobre esto, pero bueno, 8 minutos, demasiado largo. Quiero comenzar entonces primero por los videos de Fernando desde Donetsk, desde Mariupol, y después en todo caso presentamos la visión de Atilio, todavía sinceramente no vista por mí tampoco, esto recién publicado. Bueno, comencemos con el primero de los videos enviados por Fernando hace unos días, ya fuera de Moscú. Recuerden, el primero inicialmente desembarcó en Moscú y después de desembarcar en Moscú comenzó, bueno, después de eso el Comité Electoral Central determinó su asignación a uno de los colegios o a un conjunto de colegios electorales, a una circunscripción electoral. En el caso de él, apareció Donetsk, nada más y nada menos, y esto por casualidad o porque él ya había realizado una visita a Donetsk. Bueno, eso solo lo puede determinar el Consejo Electoral Central ruso, pero bueno, después de desembarcar en Moscú, fue despachado hacia Donetsk y a partir de ahí comenzó el envío de estos videos. Aquí estamos en la antigua frontera entre Rusia y Ucrania, como veis, probándonos los equipos aquí con un casco, y aquí se puede ver el chaleco antibalas, que lo vamos a ver ahora, que pesa una barbaridad. Aquí se puede ver el chaleco antibalas y es realmente como una armadura medieval. Y bueno, ya estamos en, ya digo, en la antigua frontera entre Ucrania y Rusia, y vamos a pasar a Donetsk, ahora mismo la república donde hay más conflicto, donde hay más enfrentamientos. Y bueno, por el momento lo dejamos aquí. Bueno, esa es la situación, ¿no? Que por ahí algunos demoledores y algunas demoledoras sorprendidos. Esa es la situación, ahí cerquita del frente, realizando la observación de las elecciones cerquita del frente. Bueno, por eso esta situación con la conexión a internet, casco de guerra, chaleco antibalas militar, ¿no? El chaleco antibalas de la policía, mucho más pesado. Ese chaleco presenta unos bloques de cerámica así de gruesos, presenta un peso de alrededor de entre 5 y 6 kilos nada más. Todo el día con eso, bueno, representa un infierno, ¿no? Algo más de Fernando. Aquí el entrevistado en un colegio electoral, esto del día viernes, en el inicio de la transmisión, en un colegio electoral en Donetsk, entrevistado por la televisión local, ahí, ¿no? Pero con, bueno, un chico ahí, un reportero con bilingüe. Sí, soy Fernando Almoragón, no sé, vengo de España, vengo a estas elecciones como experto electoral, y y la traducción al ruso del muchacho, reportero. Qué grande Fernando ahí. ¿Qué es tu opinión sobre las elecciones? ¿Tu opinión sobre las elecciones? Esa es la pregunta. Las elecciones importantísimas y que además van a marcar un antes y un después. El contexto en el que estamos ahora, ¿no? El conflicto entre Occidente y el resto del mundo. Bueno, ahí la traducción, ¿no?, de las palabras de Fernando. Acá, por cierto, bien visible, estas las placas de cerámica en cada uno de estos
de estos contenedores, de alguna manera, o cómo llamarlos, de estos bolsillos, en cada uno de esos bolsillos, placas, ¿sí? Placas de cerámica así de gruesas, con la capacidad de, bueno, de desactivar un disparo, incluso de una AK, de un rifle AK, ¿sí? De un rifle de un AK-47, de munición de 7 milímetros. Así que tremendo chaleco antibalas. Bueno, ¿qué más de Fernando? Por aquí, ¿alguna más? Por aquí, la munición de 7,62 milímetros, rectifico lo dicho recién. Bueno, ¿qué más de Fernando? Aquí, de sus andanzas, por allí. Muy especial, estamos... Ahí, de nuevo. Bueno, estamos en un sitio muy especial, estamos en Mariupol. Y aquí podemos ver parte de la destrucción... Según voy andando, parte de la destrucción que se hizo en la famosa batalla donde fue derrotado el regimiento Azov, el regimiento de los neonazis. Como podéis ver, las ruinas son impresionantes. Es increíble lo que fue esta batalla y lo que uno puede imaginar que pasó. Según nos acercamos, fijaros eso, ha sido esa parte que está rota del edificio, es por una bomba que ha caído, o mejor dicho, por un misil o por un ataque de un tanque, y es espectacular, como podéis ver. Pero es que seguimos viendo por aquí, mirad, allá, encima del autobús, otra zona devastada, y hay zonas mucho peores, ¿eh? Hay zonas realmente tremendas. Ahí también se puede ver al fondo otro edificio destruido, sin techo, detrás otro, y realmente, ya digo, impresionante. Vamos a seguir viendo cosas que bueno, que son muy interesantes y que nos pueden hacer o llevar a pensar y a imaginar lo que fue esta batalla. Lo que fue, no olvidéis, el cerco de Mariupol. Bueno, vamos a recorrer, mientras yo lo llamo aquí a Fernando a la vez, vamos a recorrer con Fernando primero las zonas destruidas y aún no reconstruidas, y después vamos a recorrer con él también una buena parte de las, o algunos edificios reconstruidos, algunas zonas reconstruidas. Aquí otro de los videos enviados por Fernando. Sencillamente imágenes desde la ventana de su autobús, de fondo la voz de la traductora, y tremenda la batalla de Mariupol, el grado de destrucción después de ya cuánto, más de un año. Toda la zona, bueno, en realidad se combatió en toda la ciudad, pero todavía sin rehabilitar. Es impresionante. Y eso que, como luego veremos, hay cosas diferentes, nuevas en Mariupol. Se puede decir que hay un renacimiento de la ciudad con lo que se está construyendo y que luego veremos. Pero todavía queda mucho trabajo. A pesar de lo que les ha hecho, es
espectacular en cuanto a reconstrucción. En fin, veremos luego. Bueno, más destrucción y destrucción. Aquí, por el contrario, y por cierto, recuerden acompañarnos con los likes, como solicita nuestra queridísima Beatriz Pulido. Siempre gracias, Beatriz, por ayudarnos con la moderación del chat. Aquí, la visita de Fernando a una escuela. Bueno, y como hablábamos antes, esta es una escuela, la nueva Mariupol, completamente hecha hace poco. Es una escuela para niños y, claro, ahora, como suele ser habitual, convertida estos días en colegio electoral. Y aquí podéis ver, bueno, la diferencia, ¿no? Y la nueva Mariupol que se está creando y que tiene un futuro por delante extraordinario. El renacimiento de Mariupol, podríamos decir. Bueno, realmente el contraste notable entre las zonas reconstruidas, primero los edificios públicos como las escuelas, seguramente los hospitales, bueno, los espacios públicos y posteriormente las casas, las residencias y los edificios privados, seguramente mucho más lentamente. Bueno, algo más de Fernando en los colegios, en su recorrida por colegios electorales. Por cierto, no solamente recorrió la zona de la ciudad, la zona metropolitana, sino también, y atención a esta imagen, la propia Azovstal. ¿La recuerdan, no? El último vestigio de resistencia del batallón de Azov. Lo recuerdan, ¿no? Con un sitio durante semanas, una batalla dantesca en esa pequeña fortaleza, en esa ciudad conocida, esa planta industrial conocida como Azovstal, una verdadera ciudad en sí misma, una fortaleza. Bueno, ahí Fernando una vez más, aquí con el chaleco pero sin el casco. Fernando lo llamaba el disfraz de tortuga ninja, así lo caracterizaba él el otro día en una charla por teléfono. Realmente aparece un poco, recuerda a las tortugas ninjas. Bueno, aquí Fernando en... aquí una señora votando. Como se puede ver, apuntando los datos de su pasaporte. Hay que explicar que el pasaporte no es realmente un pasaporte. El documento nacional de identidad en Rusia tiene la forma de pasaporte. De ahí que se pueda confundir con un pasaporte, digamos, para salir al exterior. Pero eso es nuestro equivalente al documento nacional de identidad. Bueno, ahí desde un colegio electoral, interesante. Y ahora quería presentar una reflexión de un análisis enviado como audio. ¿Podré presentarlo por aquí? Ojalá que sí. Un segundito, demoledores y demoledoras. Recuerden que esto todo verdaderamente improvisado. Bien, aparentemente sí vamos a poder. Con respecto a esta foto de aquí, no puedo presentar el audio y la foto a la vez como querría, pero presentamos primero la foto y después el audio, ningún problema con el análisis de Fernando de esto de aquí. Esta es la foto enviada por Fernando, ahí a la vista del colegio electoral, y llama la atención algo aquí detrás, los observadores, ahí sí, varones, pero las personas votando y las personas
oficiando de autoridades de la mesa electoral. Todas mujeres. Todas mujeres. Por eso Fernando, bueno, con un análisis hecho de esto, lo vamos a presentar aquí. Esto enviado como audio, por eso lo vamos a presentar sencillamente como con sus propias palabras, con el audio enviado hoy aquí. A ver, esto para que vean, bueno, para que la gente vea, pues os fijáis que tanto las que están aquí votando como las que están en las mesas, todos son mujeres. ¿Y esto por qué? Pues tienen una razón, porque los hombres, los que estamos al fondo somos observadores internacionales, periodistas, tal, eso no cuentan, porque los hombres están combatiendo, es decir, están en el frente, por eso no verás casi hombres en todo Donetsk, o muy pocos, o chavales jóvenes, o gente mayor, pero la gente en edad militar está en el frente, y llevan en el frente desde hace 10 años, o sea, no es desde ahora. De ahí que casi todo lo hagan las mujeres, digamos, porque ellos tienen que estar luchando. Y esto es una prueba de ello, vamos, una de las muchas que se puede ver. Interesante, interesante la reflexión, el análisis aquí, un poquito más de algo relativo a esto también. Por aquí. Por cierto, los soldados de Donetsk han votado, pero en el frente. Es decir, les llevan las urnas allí con dos personas, un par de personas de estas de la comisión electoral y tal, y votan en la misma línea del frente donde estén. Les van llevando las urnas. Claro, pues no pueden abandonar sus puestos, obviamente. Bueno. Interesante, y atención a esta foto enviada por Fernando el día de hoy mismo, en realidad hace poquito tiempo, hace unas horas. ¿Quién? Adivinanza para los demoledores y las demoledoras. ¿Quién aparece aquí? ¿Quién aparece aquí? Bueno, de un lado, evidentemente, nuestro amigo Fernando. Y del otro lado, ¿quién responde? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? Mientras por ahí alguien conectado desde Japón. ¿Quién es ese señor? Seguramente es el líder o jefe de Donetsk. Sí, por ahí la cosa, efectivamente. No, Kadyrov no. Parecido a Kadyrov, pero para Kadyrov no. Exactamente, por ahí. Pushilin, Denis Pushilin, el presidente de la República Popular de Donetsk, ¿sí? Uno de los oblasts anexionados por Rusia. Algo así como un gobernador, ¿sí? Efectivamente. Zaluzhny no. A pesar de cierto parecido. Y Fernando ahí... Bueno, seguramente este señor fanático de Fernando, suscrito a nuestro canal, como así también a nuestro canal hermano de MP Geopolítica, con el programa propio de Fernando, y una vez enterado de la presencia de Fernando, debe haber, ¿no?, realizado el trayecto en tanque desde la zona de batalla hasta el colegio electoral, solamente porque quería una selfie con nuestro amigo Fernando, esto dicho obviamente en broma. Por aquí algunas imágenes más de Fernando con Pushilin, ahí con otros enviados, una vez más ahí Fernando en la foto también. Bueno, demoledores y demoledoras. Los resultados actualizados, casi 88% de los votos, escrutados, contados, y más o menos la diferencia
básicamente, o los porcentajes, hasta ahora más o menos los mismos, 87,21 para Putin, así que la tendencia ya, bueno, la tendencia ya definitiva hace tiempo, pero ese valor de 87% más o menos ya parece confirmado. ¿Dónde? ¿Qué podemos ahora? ¿Qué podemos ahora? ¿Qué transmisión improvisada la de hoy? Y mil disculpas por eso. Fernando por ahora no aparece, así que vamos a presentar algo más. Podemos presentar la opinión de Attilio Boroni y después las palabras de el propio Putin tras la victoria. Así que comencemos con esto de aquí. ¿Cuántas ventanas abiertas? Un segundito. Efectivamente, por aquí. Conversar sobre todo y en directo a continuación con Attilio Boroni, sociólogo y politólogo. Attilio, lo saludamos desde Moscú, le agradecemos su presencia. Hola, Attilio. En esta cobertura especial de estos comicios presidenciales y queremos conocer su opinión sobre lo que se conoce hasta el momento sobre el resultado que estarían arrojando estas elecciones y la reacción que ya se puede vislumbrar por parte de Occidente. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. La verdad que es un resultado muy categórico, esperable, ¿no es cierto? Porque yo creo que en el contexto de la guerra que se está librando en Ucrania, el patriotismo del pueblo ruso claramente se puso del lado de su gobierno, apoyando al presidente Vladimir Putin en esto que es una tarea fundamental de autodefensa de Rusia. Y creo que la reacción de Occidente era también la esperada. Ellos van a negar la importancia del resultado electoral, van a decir que bueno, que no hubo auténtica competencia política, es decir, sabemos los engaños a los cuales someten a la gente, digamos, en los países occidentales, con una prensa que ha satanizado por completo al gobierno de Rusia y a distintos líderes políticos, o sea que son reacciones esperables, producto de una desesperación, porque creo que acá se ha dicho anteriormente, hay un proyecto o una ambición de fragmentar a Rusia. Creo que ese es el proyecto más acariciado por los grandes estrategas de Occidente, ¿no es cierto? Fragmentar a Rusia y a partir de ahí poder avanzar en un control absoluto de la masa continental euroasiática. Y como ven que eso va a ser imposible, habían pensado, lo digo yo habiendo vivido muchos años en Estados Unidos, la década del 90 se decía, bueno, Russia is dead, ¿no? O sea, Rusia está muerta. Bueno, resultó que Rusia no había muerto y en todo caso se había eclipsado en el panorama internacional, pero el protagonismo que ha adquirido a partir de la gestión del presidente Putin la ha vuelto a poner en los planos en que siempre estuvo Rusia. Históricamente, desde la época, digamos, desde mediados del siglo XVIII, Rusia fue un actor protagónico de la escena internacional. Hubo un periodo de 10 años, la década de los 90, en donde eso no ocurrió y luego, bueno, de la mano de Vladimir Putin se volvió a restablecer ese protagonismo fundamental para el equilibrio geopolítico internacional. Ahora, Attilio, hablamos de estas tensiones ya históricas entre Occidente y Rusia y precisamente en estas elecciones han votado por primera vez las regiones que recientemente se han incorporado a la Federación Rusa. ¿Qué reacción podemos esperar por parte de las naciones europeas y también de Estados Unidos? ¿Reconocerán la victoria de Vladimir Putin? No, de ninguna manera. Creo que Estados Unidos, cualquiera que sea el resultado, va a desconocer lo ocurrido en las regiones del Donbass, ¿no es cierto?, que se identificaron con Rusia, que hicieron un referéndum popular en donde, de una manera abrumadoramente mayoritaria, más del 95%, 98% de la población optó por integrarse a la Federación Rusa, pero Occidente, digamos, en ese sentido,
va a persistir en sus planes, no va a reconocer absolutamente nada, va a seguir apelando a críticas del estilo de que hay una falta de democracia en Rusia, de que esas regiones fueron anexadas, desconociendo que eran regiones históricamente rusas, ¿verdad?, que por distintas razones habían quedado en manos de las autoridades ucranianas. Van a desconocer el ataque que sufrieron las distintas tentativas de acuerdo para poner fin a la guerra, ¿no es cierto?, que se había casi llegado a un acuerdo en Turquía y ahí Estados Unidos mandó a este señor Boris Johnson, que era el premier británico, a ordenarle así directamente a las autoridades ucranianas a no firmar un acuerdo de paz. Digo, Occidente va a seguir empeñado en su plan para atacar, hostigar, acosar a Rusia por todos los medios, comerciales, diplomáticos, financieros y mediáticos. En eso estamos, pero cada vez hay más conciencia en Occidente y en América Latina muy en especial de estas maniobras que utilizan los gobiernos occidentales. Son gobiernos que fueron los que inventaron el colonialismo, el tráfico de esclavos con África en el siglo XVIII y siglo XIX. O sea, son gobiernos muy desprestigiados ya, ¿verdad? Y por el contrario, el gobierno ruso en este momento goza de una popularidad muy grande, sobre todo, digamos, fíjese una cosa, luego de la famosa entrevista, ¿no es cierto?, con Tucker Carlson, en donde no es que Putin dijo algo nuevo. Lo que dijo ahí el presidente ruso lo venía diciendo para aquellos que seguimos de cerca la política de Rusia y vemos los comunicados oficiales y leemos que la mayoría de ellos están todos traducidos al inglés, sabíamos que era eso lo que pensaba, pero el público de los Estados Unidos y el público de Occidente está permanentemente engañado, quiero subrayar eso, permanentemente engañado, fueron sorprendidos por las consecuencias y la respuesta que ofreció en esa famosa entrevista que tiene ya una cantidad impresionante de visualizaciones. Ahora, Atilio, si pasamos a analizar el contexto de estas elecciones y el resultado que por el momento arrojan en clave económica, en un contexto, valga la redundancia, en el cual crece la economía de Rusia a pesar de las sanciones impuestas por Occidente, ¿cómo entender entonces este 87% que va alcanzando Vladimir Putin? ¿Qué mensaje lanza a la comunidad internacional? Yo creo que el mensaje que lanza es que el pueblo ruso se ha identificado con su líder, con Vladimir Putin, que el pueblo ruso sabe que Rusia está librando una cruzada por la sobrevivencia nacional, que está bajo ataque permanente. Esto no es algo nuevo, no empezó con lo de Ucrania, empezó mucho antes, ¿no es cierto?, este proyecto de acabar con esa gran Rusia, que es el país más grande del mundo. Y es un país además que tiene, comparativamente con su enorme extensión geográfica, tiene una población relativamente pequeña, son 145 millones de habitantes, una de las densidades de población más bajas del mundo. Entonces la ambición de Occidente y por supuesto Estados Unidos y sus aliados europeos es quedarse con Rusia. Digo, no podemos equivocarnos en eso, no podemos caer en ningún equívoco pensando que hay buena voluntad de la otra parte. Desgraciadamente, el mundo sería mucho más seguro, ¿verdad?, si Europa, Occidente, y sobre todo Estados Unidos, que es el gran director de orquesta, pensara de otra manera y obrara de otra manera. Y el pueblo ruso creo que hoy le otorgó al presidente Putin una ratificación plebiscitaria, en el mejor sentido de la palabra. O sea, más que una elección para elegir un presidente, yo creo que lo que el pueblo ruso tenía en su cabeza era la necesidad de ratificar por medio de algo que ellos concibieron como un plebiscito, si van a seguir por este rumbo o si Rusia va a capitular y se va a entregar a manos de los amigos de Occidente que cuando pudieron hicieron un desastre en Rusia en la década de los 90. Recordemos lo que ocurrió en aquellos años y creo que mucha gente en Rusia, incluso gente muy joven, ¿verdad?, sabe de que no se puede volver a aquella época. Por eso el resultado tan categórico, tan terminante, ¿verdad?, que le otorga nuevos poderes al presidente Putin. Nos queda claro, Atilio, su opinión. Muchísimas gracias por haber participado en nuestros informativos especiales.
Bueno, acompaño las palabras de Atilio de punta a punta, siempre con una claridad meridiana, Atilio Borón en sus conceptos. ¿Qué tal si ahora presentamos finalmente las palabras de Putin, el discurso pronunciado por el presidente Putin inmediatamente después de la publicación de las primeras cifras del escrutinio electoral? Esto, por lo menos hasta ahora, no apareció en ningún lado, no apareció en inglés, no apareció en español, mucho menos, solamente en Rusia. Lo vamos a presentar acá en exclusiva. Acompañemos el discurso y la conferencia de prensa durante un buen rato y más tarde, si quieren, yo puedo generar una publicación adicional con el discurso y la conferencia de prensa completa de alrededor de 2 horas. Difícilmente ahora podamos realizar un análisis improvisado de 2 horas. Más tarde lo presentamos entero, pero por ahora podemos comenzar con el inicio. Si ustedes me acompañan, esto por aquí. Debería comenzar ya y ahora sí. Con jóvenes acompañado detrás, interesante. Gracias. Дорогие друзья, мне очень приятно в этот вечер быть вместе с членами своей команды, со своими единомышленниками, соратниками. Вот когда мы употребляем это слово «соратник», мы, как правило, подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, которые имеют общие цели, единомышленников. Но давайте вдумаемся в значение этого слова, откуда оно взялось. Ратник. В Древней Руси это воин. En el antiguo Rus se trataba de la persona, причем de un combatiente, из числа простых горожан, de la gente común y corriente, de las aldeas rusas. Причем не просто воин, y no solamente un militar, sino un miliciano. O sea, son las personas que defendían a su patria, люди, которые las personas que pensaban sobre la patria hoy y el futuro de las generaciones venideras. O sea, sobre nosotros. Y hoy mismo история повторяется. La historia se Она repite, по кругу идет, вверх, porque по кругу. La historia es un espiral. Все повторяется. Todo lo mismo sucede de nuevo. Соратники. В этой связи todos я хочу прежде всего поблагодарить граждан y России. Quisiera agradecer a los Мы ciudadanos de Rusia. Somos всех un граждан equipo России, unido которые пришли a todos на избирательные участки и проголосовали. Los colegios electorales y ejercieron su voto. Еще раз хочу сказать, это чрезвычайно важная вещь. Es un paso Она не носит importante. Формально юридического no характера. Es algo conyuntural. Источником власти в стране является Porque российский la fuente народ. Del poder en Rusia es el pueblo de Rusia. И от голоса каждого гражданина России. Y de cada ciudadano depende составляется из голосов каждого гражданина Cada России составляется единая воля народов Российской Федерации. Это важнейшая опора существования страны, ее уверенного país, развития,
para su desarrollo. Обороноспособности, en el ámbito militar, в сфере науки, образования, по всем другим важнейшим направлениям. И, конечно, сегодня, в тех условиях, в которых мы живем, особые слова благодарности нашим воинам, ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее развития и существования, которые не жалеют себя, рискуют своим здоровьем и жизнью, обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых, на самом деле, исторических территориях российских, да и вообще страны в целом. Хочу выразить слова благодарности всем, кто работал в штабах, волонтерам. А в некоторых случаях это не просто какая-то рутинная работа по сбору подписей, либо по агитационной работе. Это тоже работа, как ни странно, но в современных условиях это так, связанная с риском для здоровья и жизни. Достаточно посмотреть, как идет работа вот в этих новых территориях. А ведь это люди, далекие совершенно от какой бы то ни было военной профессии. Это люди чисто гражданских профессий. И вот здесь, за моей спиной, много женщин, ничего не боятся, работают, выполняя свой долг перед Отечеством. Конечно, у нас впереди много задач, но когда мы консолидированы, мне думается, что для всех это стало понятно, кто бы и как не хотел нас запугать, кто бы и как бы не хотел нас подавить, нашу волю, сознание, ни у кого никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось, сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда. А мы наоборот, чувствуя себя как одна единая семья. Знаете, я только что с патриархом разговаривал. Он сказал очень хорошие слова. Он сказал, что в моногосударстве, в мононациональном государстве, вот эти результаты нашей совместной работы, очень хорошие. Но в многоэтническом государстве, в многоконфессиональном, они вообще уникальны. Это значит, что все люди, вне зависимости от религиозной принадлежности и этнической принадлежности, все чувствуют себя, во всяком случае, сегодня, как единая российская семья. Это чрезвычайно важно. Это важнейшее условие для нашего поступательного движения вперед. В этой связи могу с полной уверенностью сказать. Все достаточно большие, если не сказать по некоторым направлениям, грандиозные планы, которые задуманы, о которых я совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все, безусловно, будут решены. Все эти задачи будут решены, а цели, безусловно, достигнуты. Мы с вами сделаем все для ее. В завершение я хочу сказать именно то, о чем сейчас только сформулировал эту свою мысль, на чем остановился. Acabo de inventar, у нас впереди очень много конкретных, важных задач. Результаты выборов y los resultados de estas elecciones это доверие son la со стороны граждан por parte de nuestros ciudadanos и их надежда на то, y sus esperanzas, что мы все сделаем de que так, resolveremos как todo запланировано. Como planeamos. Хочу поблагодарить quisiera всех agradecer вас a и всех граждан страны y a todos los за поддержку de Rusia и это por el доверие. Apoyo спасибо por esta confianza. Muchas gracias. Спасибо. Спасибо большое. Muchas gracias, muchas gracias. Спасибо. Сейчас еще с руководителями штаба поговорим. И también vamos a hablar un poco con los jefes de la sede electoral
Y vamos a planear los pasos para realizar estas tareas, para cumplir con estas tareas, y quisiera que todos ustedes sientan como parte de nuestra familia. No quiero perderles, sino cuento con nuestra cooperación en conjunto en el futuro. Muchas gracias. Bueno, interesante, interesante. Bueno, en primer lugar, el lenguaje corporal de Putin, feliz, exultante, naturalmente, y eso que no lo caracteriza la efusividad a él. Recuerden ese meme famoso de Putin feliz y una cara del serio, Putin triste, una cara de la misma cara, serio, Putin enojado, la misma cara, serio. Bueno. Por lo general, él, alguien con mucho control de sus emociones, pero evidentemente aparecía conmovido, aparecía muy contento, feliz, exultante. Y en este mensaje inicial, celebratorio, presentó a Rusia como una familia, ¿sí? Un mensaje con un doble sentido, de alguna manera. Por un lado, el mensaje de la unidad, con lo cual Putin machaca permanentemente. Y si no, recuerden la pregunta de Tucker Carlson en la entrevista respecto a el significado de ser ortodoxo, el significado de ser cristiano ortodoxo. Esa es la pregunta textual. ¿Qué representa para usted, señor Putin, el ser ortodoxo? Y él, en lugar de responder desde un lugar de la celebración de su propia religión, de su propio credo, él respondió, no, bueno, sí, la religión cristiana ortodoxa representa la religión más popular en Rusia, pero Rusia en realidad presenta una multiplicidad de religiones, una nación multiétnica, muy diversa. El Islam también aparece entre una de las religiones más importantes, también el judaísmo. Siempre, siempre rechaza los discursos de alguna manera contrarios a la unidad de Rusia en este sentido, por lo menos en esto, ¿sí? En la construcción de un pueblo, en su discurso, la construcción de una nación, ¿sí? Y bueno, y acá recordó una vez más esto de somos una familia, ¿sí? De los 150 millones de rusos representamos una familia, ¿sí? En segundo lugar, también interesante, la referencia final sobre esto de, la referencia final a esto de nos esperan muchas tareas. Algo así, si no recuerdo mal la frase textual, o por delante aparecen muchas tareas, con lo cual evidentemente la cabeza de Putin y la planificación estratégica de Rusia aparece mucho más allá de la guerra en Ucrania. Aquí, recuérdenlo una vez más, esto representa, Ucrania representa el escenario, ¿sí? De cosas mucho más grandes que la propia Ucrania, que la guerra en Ucrania, que la integridad territorial de Ucrania o los límites geográficos y políticos de Ucrania. Acá aparece en disputa la relación entre Rusia y la OTAN, por un lado. Perdón. No, hay unos mensajes, pero no de Fernando. Bueno, por un lado aparece en disputa la relación entre la OTAN y Rusia, o mejor dicho, entre Estados Unidos y Rusia. También aparece en disputa la reconfiguración del esquema securitario de
Europa y de Asia y de Eurasia en su conjunto. Y como si eso representase poco, aquí presenciamos también una guerra a partir de la cual fueron aceleradas tendencias ya existentes, pero a partir de la guerra aceleradas muchísimo, tendencias hacia un cambio de orden mundial directamente, ¿sí? Del viejo orden mundial unipolar hegemonizado por Estados Unidos a un nuevo orden mundial en ciernes multicéntrico, multipolar. Así que todo eso aparece en la guerra en Ucrania, ¿sí? Una vez más, cosas mucho más profundas que la sola definición de las fronteras de Ucrania de aquí en adelante. Y bueno, y eso seguramente aparece en la cabeza de Putin y de su equipo, ¿no? De sus estrategas también. Y así lo presentó. Recuerden una vez más, queridos amigos, no se esperan muchas tareas, ¿sí? Así que muy, pero muy interesante. Recién la voz del intérprete parecía un poquito baja con respecto a la voz de Putin. Después quizás podamos rectificar eso en la publicación de este mensaje, como de todo lo posterior. Esto solamente los primeros 10 minutos. Después comenzó a responder preguntas durante más de una hora y media. No lo vamos a presentar aquí hoy. Quizás lo podemos presentar. El análisis de esto no lo presentamos aquí. Lo podemos presentar mañana o pasado mañana. Pero el crudo, el video en vivo, sí lo vamos a presentar en un ratito en YouTube, como, sí, de manera exclusiva. Por ahora no apareció en ningún lado. En los medios occidentales seguro que no, pero tampoco en otros medios críticos. Hasta ahora no he visto esto, ¿sí? Bueno, demoledores, demoledoras, vamos a redondear una transmisión bastante improvisada, porque recuerden que debía acompañarnos Fernando Moragón en vivo desde Donetsk, por una cuestión técnica finalmente no pudo, pero bueno, presentamos videos de él desde allí, presentamos el análisis de Atilio Borón, presentamos las noticias en sí, la información con los resultados, la perspectiva del país como ejemplo de un medio occidental, las palabras de Putin, así que dentro de lo que pudimos realizamos un esfuerzo enorme para generar un contenido crítico y de calidad de manera improvisada, de la mejor manera posible para ustedes. Así que, por favor, el pedido de nuestra parte, si aparecen conformes con el trabajo hecho, por favor, ayúdennos, como siempre, con el like, con el pulgar arriba. Recuerden que eso nos ayuda muchísimo contra la censura. Permanentemente YouTube determina la desmonetización de nuestros videos sin ninguna causa aparente. Después, cuando presentamos una apelación, posteriormente siempre rectifican esa censura y restablecen los videos. Pero claro, ¿quién quiere un video de hace 10 o 15 días, no? Esa es la forma indirecta de censura. Nos ayuda mucho contra eso la difusión de los videos. Y para la difusión, el pulgar arriba, el like, eso genera más difusión de cualquier contenido y mucha mayor dificultad para la censura. Gracias, Waldo Quijada, como siempre, nos ayuda siempre Waldo Quijada con contribuciones. Y bienvenido a George Sordo también al canal. Recuerden acompañarnos también en nuestro canal hermano DMP Geopolítica. El enlace aparece abajo. Un canal en el cual analistas críticos presentan su mirada, su perspectiva sobre la geopolítica y la geoeconomía. Yo sencillamente participo ahí como gestor de ese canal de alguna manera, pero bueno, los programas los realizan Eduardo Bior, Javier Martínez, Adrián Zelaya, el propio Fernando Moragón. Ellos realizan programas semanales ahí para todos ustedes con un nivel espectacular. No los desaprovechen, así que la suscripción ahí también recomendadísima. Demoledores, demoledoras, hasta muy prontito. Los quiero mucho. Chau, chau.